en tres patadas. Ahora el presidente plantea, casi en tono de amenaza, que si la Suprema Corte le tumba la reforma eléctrica, hará una reforma constitucional. Lo curioso es el tono de amago, pues en este país cambiar la Constitución es un deporte nacional. La pregunta es por qué no planteó así desde el inicio, pues suponemos que su asesor o asesores jurídicos sabían perfectamente que una reforma de ese calado implicaba tocar la Constitución. ¿A qué juega entonces el presidente? Parece absurdo que no pensaran que habiendo tanto en juego no brotarían los amparos como hongos en tiempo de aguas. Por supuesto que el presidente sabe que no tiene los votos suficientes en la Cámara de Senadores, que una iniciativa que modifique la Constitución no pasaría intocada y sobre todo que el costo de su aprobación sería muy alto, que esos pocos votos que le faltan se los cobrarían a precio de oro en términos políticos y económicos. No es gratuito pues que el presidente haya seguido su ruta favorita, la de la victimización. Buscar los cambios primero por decreto y luego a través de una ley general le ha permitido convertir una reforma en un acto político y de golpeteo contra los empresarios y el Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver Claudio X González y José Ramón Cosío con el rechazo a la reforma eléctrica? En realidad nada, pero estos reveses, previsibles como una tormenta en día de San Juan, le permitieron al presidente actualizar el discurso contra los críticos del régimen de la llamada 4T. La presión ahora es sobre la Suprema Corte. Si atendemos a los argumentos de los jueces, no hay manera que esta ley se declare constitucional y que el presidente tendrá que ir, como es normal en estos casos, a una reforma a la Carta Magna. Uno pensaría que no hay manera que la Corte apruebe una ley general que contraviene además tratados internacionales, pero lo mismo pensábamos de la famosa consulta en la que los ministros terminaron aprobando en chilaquil con tal de no contradecir al presidente. Lo paradójico es que si el presidente cumple su amenaza y busca la reforma constitucional, tendrá que hacer lo mismo que tanto criticó de la reforma energética de Peña Nieto, torcer voluntades y comprar votos en el Senado, sea por la vía de prebendas políticas o directamente con dinero, es decir, recurrir a la corrupción. Los políticos cambian, presidente, la política no. Así las cosas, Jalisco. We'll be right back.